Las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundadora acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 27: El Señor Chaitanya y Ramananda Rai. El autor del Chaitanya Charitamrita. Describe al Señor Chaitanya Mahaprabhu calificándolo de océano de conocimiento trascendental y a Sri Ramananda Rai de nube surgida de ese océano. Ramananda Rai fue un docto sabio, muy aventajado en el servicio devocional, que por la gracia del Señor Chaitanya fue capaz de reunir todas las conclusiones trascendentales, igual que una nube acumula agua del océano. Igual que las nubes surgen del océano, distribuyen agua por todo el mundo y vuelven al océano, del mismo modo, por la gracia del señor Ramanán Ramananda Ray obtuvo su avanzado conocimiento del servicio devocional y de nuevo, una vez retirado de su empleo, decidió visitar al señor Cheitanya en Puri. Cuando el señor Chaitanya Visitó el sur de la India. Primero fue al gran templo de Yivara Shetra. Este templo se encuentra en un lugar llamado Simhachalan, a ocho kilómetros de la estación de ferrocarril de Vishakapatana. El templo se encuentra situado en la cima de una colina. En el lugar hay muchos templos, pero el de Jyara Norishinha Shetra es el más grande de todos. Este templo está repleto de bellas esculturas que atraen el interés de muchos estudiosos y debido a su popularidad se trata de un templo muy próspero. En el templo puede verse una inscripción indicando que el rey de Vijayanagara embelleció en la antigüedad este templo con oro. Llegando incluso a recubrir de oro el cuerpo de la deidad. El templo, para facilitar la asistencia, cuenta con habitaciones gratuitas para los visitantes. Lo administran sacerdotes de la orden de Chari. Cuando el Señor Chaitanya visitó el templo, alabó a la deidad y citó un verso del comentario de Sridhar Swami al Srimad Bhagavatam. Canto 7, capítulo 9, texto 1. Urapyanugra e bhayam swabhaktanam rikkeshari keshari bhaswaputanam anishan ugravi krama. Aunque el señor Nrisimha es muy estricto con los demonios y los que no son devotos, es muy bondadoso con sus devotos sumisos, como Pralat. El señor Nishinja advino como una encarnación de Krishna, mitad humano, mitad león, cuando Pralat, un niño devoto del señor, estaba siendo atormentado por su diabólico padre, Irania kashipu Al igual que el león es feroz para el resto de los animales, pero bondadoso con sus cachorros, del mismo modo el señor Nishinja. Mostró su ferocidad a Irania Kashipú al tiempo que trataba muy bondadosamente a su devoto Pralad. Tras visitar el templo de Jiyara Nrijinha, el Señor descendió más al sur hasta alcanzar finalmente la ribera del Godavari. Mientras permanecía a orillas de este río, el Señor recordó el río Yamuna de Brindaban y consideró que los árboles de la orilla, Pertenecían al bosque de Brindaban. En consecuencia, tuvo un gran éxtasis en aquel lugar. Tras bañarse en la ribera del Godavari, el Señor se sentó cerca de la orilla y se puso a cantar: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mientras estaba sentado y cantando, el señor vio que el gobernador de la provincia, Shri Ramananda Rai, llegaba a orillas del río escoltado por sus acompañantes, entre los que había muchos brahmanas. Antes de partir, Sarvabhauma Bhattacharya le pidió al señor que visitara al gran devoto Ramananda Rai en Kabur. El señor se dio cuenta de que el hombre que se acercaba a la orilla del río era Ramananda Rai. Y deseó verle de inmediato. Sin embargo, como él pertenecía a la orden de vida de renuncia, se abstuvo de ir a visitar a alguien dedicado a la política. Ramananda Rai, que era un gran devoto, se sintió atraído por las características del señor Chaitanya, que iba vestido de sanyasi, y fue personalmente a ver al señor. Tan pronto como llegó a la altura de Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Rai se postró. Y le ofreció su reverencia y respeto. El señor Chaitanya le recibió cantando: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando Ramananda Rai se presentó, el señor Chaitanya lo abrazó y ambos se sumieron en éxtasis. Los brahmanas que acompañaban a Ramananda Rai, Quedaron sorprendidos al verle abrazarse en un éxtasis trascendental. Todos los brahmanas eran partidarios incondicionales de los ritos y no podían entender el significado de tales síntomas devocionales. En realidad, se sorprendieron al ver que un sanyasi tan importante tocara a un yudra y que Ramananda Rai, un gran gobernador y prácticamente el rey de aquella provincia, se pusiera a llorar por el mero hecho de tocar a un sanyasi. El señor Chaitanya entendió los pensamientos de los brahmanas y considerando lo inoportuno de la situación, se tranquilizó. Tras esto, el señor Chaitanya y Ramananda Rai se sentaron juntos. Sarvabhauma Bhattacharya me ha hablado muy bien de ti, le dijo el señor Chaitanya. Así que he venido a verte, Sarvabhauma me considera uno de sus devotos, respondió Ramananda Rai. Por ello, ha recomendado bondadosamente que me visitaras. Ramananda Rai apreció mucho que el señor se dignara a relacionarse con un hombre acaudalado. Un rey, gobernante o cualquier político siempre se encuentra absorto en los asuntos políticos y económicos. Por consiguiente, los añasis evitan el trato con tales personas. Sin embargo, el Señor Chaitanya sabía que Ramananda Rai era un gran devoto y, por consiguiente, no dudó en tocarlo y abrazarlo. A Ramananda Rai le sorprendió la conducta del Señor Chaitanya y citó un verso del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, texto 4. Las grandes personalidades y sabios visitan las casas de las personas mundanas simplemente. Para mostrarles misericordia. El trato especial que el Señor Chaitanya concedió a Ramananda Rai indicaba que, aun procediendo Ramananda Rai de una familia no bramínica, estaba sumamente aventajado en el conocimiento y las obras espirituales. Por consiguiente, era más respetable que aquellos que simplemente hubiesen nacido en una familia bramínica. Aunque Ramananda, debido a su conducta sumisa y educada se considerase nacido en una familia yudra de baja categoría no obstante el señor chaitania lo consideró situado en la etapa trascendental más elevada de la devoción los devotos nunca se presentan a sí mismo como grandes personalidades pero el señor ansía proclamar la gloria de sus devotos tras este primer encuentro, aquella mañana, a orillas del Godavari, Ramananda Ray y el señor Chaitania se separaron con el acuerdo de que Ramananda Rai vendría a visitar al Señor aquella misma tarde. Aquella tarde, cuando el Señor se sentó tras tomar su baño, Ramananda Ray vino a verle acompañado por un sirviente. Le ofreció sus respetos y se sentó ante el Señor. Antes de que Ramananda Rai pudiera tan siquiera hacerle al Señor una pregunta sobre el progreso en el conocimiento espiritual, éste le dijo personalmente: Por favor, cita algunos versos de las Escrituras sobre el objetivo definitivo de la vida humana. Sri Ramananda Rai replicó de inmediato: Aquella persona que desempeña sus deberes personales con sinceridad, Gradualmente desarrollará un sentimiento de conciencia de Dios. También citó un verso del Vishnu Purana 389, donde se afirma que el Señor Supremo es adorado por medio de los deberes personales y que no existe otra alternativa para satisfacerle. El significado es que la vida humana tiene como finalidad comprender la relación personal con el Señor Supremo. Y obrando de ese modo, cualquier ser humano puede conectarse al servicio del Señor, llevando a cabo sus deberes personales. Con este fin, la sociedad humana se divide en cuatro clases sociales, los intelectuales, brahmanas, los administradores, yatrias, los negociantes, baiyas, y los obreros, judras. Cada clase tiene sus deberes y normas señalados, así como sus actividades profesionales. Los deberes y cualidades personales de estas cuatro clases se describen en el Bhagavad Gita 1841-44. Una sociedad civilizada y organizada debería seguir las normas y prescripciones señaladas para cada clase en particular, al mismo tiempo y para progresar en lo espiritual, también deben seguirse las cuatro etapas de el ashram, o sea, la etapa del estudiante brahmacharya, la de jefe de familia grijasta, la de retirado vanaprasta y la de renuncia sannyas. Ramananda Rai afirmó que aquellos que de verdad siguen estrictamente las normas y prescripciones de estas ocho divisiones sociales pueden satisfacer al Señor Supremo y que los que no las cumplen verdaderamente, echan a perder su vida humana y se precipitan al infierno. Es posible lograr el objetivo de la vida humana simplemente siguiendo las normas y prescripciones que corresponden a cada uno. El carácter de cada persona en particular progresa al seguir los principios regulativos que le corresponden por nacimiento, compañías y educación las divisiones de la sociedad se han elaborado de modo que muchas personas de distinto carácter puedan ajustarse a diferentes normativas para la pacífica administración de la sociedad, así como también para su progreso espiritual. Las clases sociales se pueden determinar además del siguiente modo. 1. Aquellos cuyo objetivo consiste en comprender al Señor Supremo, la personalidad de Dios, y dedicarse al estudio de los Vedas y textos similares reciben el nombre de brahmanas. Los que se dedican a demostrar su poder y se consagran a la administración del gobierno se denominan yatrias. Tres. Los que se dedican a la agricultura, al pastoreo de las vacas y al comercio o los negocios se denominan bayas. Y cuatro aquellos que no tienen ningún tipo de conocimiento especial y se satisfacen sirviendo a las otras tres clases se denominan yudras. Si todo el mundo desempeña con total fidelidad sus deberes personales, es seguro que progresará hacia la perfección. Por ello, la vida regulada es la fuente de la perfección para todos. Cuando la vida regulada culmina en el servicio devocional al Señor, se alcanza la perfección. De otro modo, estas normativas solo son una pérdida de tiempo. Tras escuchar hablar a Ramananda Rai sobre la correcta práctica de una vida regulada, el señor Chaitanya dijo que esas normas solo son externas. Él le preguntó indirectamente a Ramananda que explicara algo superior a esta exhibición tan externa. La práctica formal de los ritos y deberes religiosos no sirve de nada, a menos culmine en la perfección del servicio devocional. El Señor Vishnu no se satisface simplemente con la práctica ritual de las instrucciones védicas. Él, en realidad, se siente complacido cuando se alcanza la etapa del servicio devocional. Según el verso citado por Ramananda Rai, es posible ascender hasta el servicio devocional mediante la actividad ritual. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna, que advino para liberar a toda clase de personas, afirma que un ser humano puede alcanzar la etapa de perfección más elevada de la vida adorando al Señor Supremo, de quien todo emana por medio de sus deberes personales. Sue, karma, <laughs> Sam siddin la batenara, suakarman Yat siddin, yata bindati Butanam, yata prabritirbutanam, yena sarvanidantatam, suakarmanatat aviarcha, siddin bindati manava. Todo hombre puede volverse perfecto si sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, Ahora óyeme decir cómo se puede hacer eso. Por medio de la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres, y quien es omnipresente, el hombre puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 45 y 46. Este proceso de perfección lo culminan grandes devotos como Bodhayana, Tanca, Dramida, Gujadeva, Capardi y Baruchi. Todas estas grandes personalidades han seguido esta vía particular de perfección. Las declaraciones védicas también señalan esta misma dirección. Ramananda Ray quiso presentar estos hechos ante el Señor, pero aparentemente desempeñar los deberes rituales no era suficiente, pues el Señor Chaitanya Dijo que se trataba de algo externo. El señor Chaitania subrayó que si un hombre tiene un concepto material de la vida, no puede alcanzar la perfección más elevada, aunque siga todas las normativas rituales. Capítulo 28: La relación con el Supremo. El señor Chaitanya, Rechazó las afirmaciones que Ramananda Rai citó del Vishnu Purana, porque el Señor deseaba condenar a ciertos filósofos llamados Karma Mimamsa. Los seguidores del Karma Mimamsa coinciden en afirmar que Dios está obligado al trabajo de los demás. Su conclusión es que, si se trabaja bien, Dios está forzado a otorgar buenos resultados. En consecuencia, a partir de las declaraciones del Vishnu Purana, podría suponerse que Vishnu, el Señor Supremo, no es independiente, sino que está forzado a conceder cierto tipo de resultado al trabajador. Este propósito subordinado queda bajo el dominio del adorador, que acepta al Señor Supremo como impersonal o personal, según desee. En realidad, esta filosofía enfatiza la característica impersonal de la Suprema Verdad Absoluta. Como al Señor Chaitanya no le gustaba ese impersonalismo, rechazó dicha filosofía. Por último, el Señor Chaitanya dijo: Dime si sabes algo acerca más de este concepto de la Suprema Verdad Absoluta. Ramananda Rai comprendió la intención del Señor Chaitanya y afirmando que es mejor abandonar los resultados de las actividades frutivas citó un verso del Bhagavad Gita. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti. Como una ofrenda a mí. Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 27. También hay un pasaje similar en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, texto 36, que afirma que todo, las actividades fritivas, el cuerpo, habla, mente, sentidos, inteligencia, alma y modalidades de la naturaleza, debe someterse a la Suprema Personalidad de Dios. Narayan. Sin embargo, el Señor Chaitanya también rechazó esta segunda declaración diciendo: Si sabes algo superior, dilo. Ofrecerlo todo a la Suprema Personalidad de Dios, como ordena el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatan, es mejor que someter de manera impersonal al Señor Supremo esclavizándolo a nuestro esfuerzo. Sin embargo, esa ofrenda de actividades al Señor Supremo, es todavía insuficiente. La identificación que el trabajador siente con la existencia material no puede cambiar sin la guía adecuada. Esa actividad fruitiva provocará la continuación de nuestra existencia material. Al trabajador solo se le está ordenando que ofrezca el resultado de sus esfuerzos al Señor Supremo pero no se le da la información que lo capacite para salir del enredo material. Por consiguiente, el señor Chaitania rechazó esta propuesta. Al ver que sus sugerencias eran rechazadas dos veces, Ramananda Ray propuso que hay que renunciar por completo a las actividades personales y, por medio del desapego, elevarse al plano trascendental. En otras palabras, recomendó renunciar por completo a la vida mundana y en apoyo de su opinión citó pruebas del Srimad Bhagavatam canto 11 capítulo 11 texto 32 donde el señor dice en las escrituras he descrito los principios rituales y el modo en que es posible situarse en el servicio devocional esa es la perfección más elevada de la religión ramananda también citó la afirmación que el Señor Krishna hace en el Bhagavad Gita. Sarva ya, ya, sarva byo, Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 66 El Señor Chaitanya rechazó también esta tercera propuesta, pues deseaba demostrar que la renuncia en sí misma no era suficiente. Ha de haber una dedicación positiva. Sin dedicación positiva, no es posible alcanzar la etapa más alta de la perfección. Por lo general, en la orden de vida de renuncia, hay dos clases de filósofos. El objetivo de uno es el Nirvana y el de los otros el resplandor del Brahman impersonal. Esos filósofos no pueden imaginar que es posible llegar más allá del Nirvana y del resplandor del Brahman, hasta los planetas Vaikunta del cielo espiritual. Como en la sola renuncia no existe el concepto de los planetas espirituales y las actividades espirituales, el Señor Chaitanya rechazó también esta tercera propuesta. Entonces, Ramananda Rai citó más testimonios del Bhagavad Gita. Brahma Bhuta Tina Sama Serveshu Labate Param Aquel que se sitúa en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman Supremo. Y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En ese estado, llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 54. Ramananda, Sugirió primero el servicio devocional que se realiza con renuncia a las actividades fritivas, pero aquí sugiere que el servicio devocional con pleno conocimiento y comprensión espiritual añadidos es superior. Sin embargo, el señor Chaitanya rechazó también esta propuesta, porque al simplemente renunciar a los resultados materiales en la comprensión brahmán, no se comprende el mundo espiritual, ni las actividades espirituales. Aunque al obtener la etapa de la comprensión brahman no haya contaminación material, esa etapa no es perfecta porque no es posible dedicarse a ninguna actividad espiritual, como todavía pertenece al plano mental, es externa. La entidad viviente pura no se libera a menos se dedique por completo a la actividad espiritual. Mientras se esté absorto en las ideas impersonales o pensando en el vacío, no se alcanza la entrada a una vida eterna y dichosa, plena de conocimiento. Si no se completa el conocimiento espiritual, aparecen obstáculos por el intento de limpiar la mente de toda la diversificación material. Por ello, los impersonalistas ven fracasar todos sus intentos de vaciar la mente mediante la meditación artificial. Es muy difícil vaciar la mente de todos los conceptos materiales, como se confirma en el Bhagavad Gita. <laughs> Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 5. La liberación que se alcanza gracias a esa meditación impersonal no es definitiva. Por consiguiente, el Señor Chaitanya la rechazó. Ramananda Rai, después de que fuera rechazada su cuarta propuesta, dijo que el servicio devocional realizado sin ningún afán de cultivar el conocimiento o la especulación mental es la etapa más alta de la perfección. Para corroborar esta opinión, ofreció pruebas del Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo 14, texto 3. Donde el Señor Brahma le dice a la Suprema Personalidad de Dios. Giane praya sanuda pasya jivanti eva. Givanti san mukari tambava. Diyavartam. Stan estita shrutigatantanuban mano vir. Yepraya yo shita y api Mi querido Señor. Hay que abandonar tanto la especulación monista como el cultivo del conocimiento. Hay que empezar la vida espiritual del servicio devocional recibiendo información sobre las actividades del Señor, de parte de algún devoto realizado del Señor. Si se cultiva la vida espiritual siguiendo estos principios y manteniendo la senda correcta, aunque nunca se llega a conquistar a tu Señoría, tú eres conquistado por ese proceso. Cuando Ramananda Rai presentó esta propuesta, el señor Chaitanya de inmediato dijo, sí, eso es verdad. En esta era no es posible obtener el conocimiento espiritual ni por medio de la renuncia, ni por medio del servicio devocional mezclado, ni por medio de la actividad fruitiva y el servicio devocional mezclado, ni por medio del cultivo del conocimiento. Como mucha gente es caída y como no hay tiempo para elevarlos mediante un proceso gradual, lo mejor que se puede hacer, según el Señor Chaitanya, es dejar que permanezcan en la condición en la que se encuentren, aunque permitiendo que se dediquen a escuchar las actividades del Señor Supremo, tal como se explican en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. El mensaje trascendental de las Escrituras debe recibirse de labios de almas realizadas. De este modo, la persona puede continuar viviendo en la situación en la que se encuentre y aún así avanzar en el camino espiritual. Y así es ciertamente posible avanzar y comprender plenamente a la suprema personalidad de Dios. Aunque el señor Chaitanya aceptara estos principios, aún así solicitó a Ramananda Rai que explicara aún más el servicio devocional. De este modo, el Señor Chaitanya le dio a Ramananda Ray una oportunidad de hablar del avance gradual desde los principios del Varnashrandharma, las cuatro castas y cuatro órdenes de la vida espiritual. El Señor Chaitanya rechazó el Varnashrandharma y la ofrenda de la actividad frutiva porque en el campo del desempeño del servicio devocional puro, tales principios sirven de poco. Sin autorrealización, los métodos artificiales del servicio devocional no pueden ser aceptados como servicio devocional puro. El servicio devocional puro autorrealizado es completamente distinto de todos los demás tipos de actividad. La etapa más elevada de actividad trascendental Siempre se encuentra libre de todos los deseos materiales, esfuerzos fruitivos e intentos especulativos en pos de conocimiento. La etapa más elevada se centra en el sencillo y favorable desempeño de servicio devocional puro. Ramananda Ray no pudo entender los motivos del señor Cheitania, por consiguiente, afirmó que la obtención del amor puro por Dios es la etapa más elevada de la perfección. Hay un verso muy hermoso en el Padhyabali que se dice fue compuesto por el mismo Ramananda Rai. El significado del verso dice: Mientras el estómago tenga hambre y se tengan ganas de comer y de beber, es posible satisfacerse tomando algo comestible. De modo similar, puede que insistan muchos en seres para adorar al Señor Supremo pero cuando éstos se mezclan con el amor puro por Dios, se vuelven una verdadera fuente de felicidad trascendental. Ramananda Ray compuso también otro verso que afirma que tras millones y millones de nacimientos, todavía es imposible captar lo que significa el servicio devocional. Pero si de una u otra forma se desea obtener el servicio devocional, la compañía de un devoto puro lo hará posible. En consecuencia, hay que tener un gran deseo de dedicarse al servicio devocional. Ramananda Rai describió en estos dos versos los principios normativos y el amor por Dios perfeccionado. El señor Chaitanya quería llevarlo a la etapa del amor por Dios perfeccionado y quería que él hablara desde esa plataforma. Así, el debate entre Ramananda Rai y el Señor Chaitanya continuó basándose en el amor por Dios. Si el amor por Dios se eleva a la plataforma personal, se denomina Prema Bhakti. Al principio del Prema Bhakti no se desarrolla ninguna relación particular entre el Señor Supremo y el devoto, pero cuando se desarrolla Prema Bhakti, se manifiesta la relación con el Señor Supremo. De acuerdo con distintos gustos trascendentales. La primera etapa es la de servidumbre, en la que acepta al Señor Supremo como amo y el devoto actúa como sirviente eterno. Cuando el Señor Chaitanya aceptó este proceso, Ramananda Rai describió la relación entre el sirviente y el amo. Como se describe en el Srimad Bhagavatam, noveno canto, capítulo 5, texto 16, Durvasa Muni, un gran yogi místico que se consideraba muy encumbrado, sintió envidia de Maharajan famoso por ser el devoto más importante de su época. Durvasa Muni, que trató de acosar a Maharajan Barish, sufrió un importante castigo y fue derrotado por el Sudarshan Chakra del señor. Durvasa Muni admitió su falta y dijo, para los devotos puros, que están siempre dedicados al servicio amoroso trascendental del Señor, nada es imposible, pues se dedican al servicio del Señor supremo, cuyo mismo nombre ya es suficiente para obtener la liberación. Yamuna Acharya escribe en el estrota Radma 46: Mi Señor, aquellos que se mantienen independientes de tu servicio están indefensos, trabajan por su cuenta. Y no reciben apoyo alguno de ninguna autoridad superior. Por consiguiente, han sido el momento en que podré dedicarme plenamente a tu servicio amoroso trascendental, sin ningún deseo de satisfacción material, y sin verme confinado al plano mental. Sólo cuando me dedique a ese puro servicio devocional gozaré de verdadera vida espiritual. Tras escuchar estas declaraciones, el Señor le pidió a Ramananda Ray que continuara explicando más. Capítulo 29 El amor puro por Krishna Alentado por el señor Chaitanya a que continuara, Ramananda Rai dijo que la relación fraternal con el señor Krishna se encuentra en un plano mucho más elevado. De este modo, Ramananda Rai subraya que cuando en la relación con Krishna hay un aumento de afecto, disminuyen el temor y la conciencia de la superioridad del Señor Supremo. En ese instante aumenta la fe hasta el extremo de convertirse en amistad. En la relación fraternal se experimenta un sentimiento de igualdad entre Krishna y sus amigos. Al respecto, Ramananda Rai citó un verso del Srimad Bhagavatam, décimo canto. Capítulo 12, texto once, en el que su Goswami describe la comida del Señor Krishna con sus amigos en el bosque. El Señor Krishna y sus amigos fueron al bosque a jugar con las vacas, y se dice que los muchachos que acompañaban a Krishna gozaban de la amistad trascendental de la suprema personalidad de Dios. Los grandes sabios consideran que el Señor Supremo es el Brahman impersonal. Los devotos Consideran que es la suprema personalidad de Dios, y las personas comunes consideran que es un ser humano corriente. El Señor Chaitanya agradeció mucho esta declaración y, sin embargo, dijo: Aún puedes decir más. Entonces, al solicitárselo en estos términos, Ramananda Rai afirmó que la relación paternal con Krishna se encuentra en una posición aún más elevada. Cuando el afecto de la relación fraternal aumenta, se convierte en la relación paternal que existe entre padre e hijo. En referencia a ello, Ramananda Rai citó un verso del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, texto 46, donde Maharaj Pariksit le pregunta a su cadego Swami cuál es la magnitud de los actos de piedad realizados por Yasoda, la madre de Krishna, que la capacitaron para que la Suprema Personalidad de Dios, la llamara madre y mamara de sus pechos. Él también citó otro verso del Srimad Bhagavad, décimo canto, capítulo 9, texto 20, donde se afirma que Yasoda recibió una misericordia tan incomparable de la suprema personalidad de Dios que no puede compararse ni a la misericordia recibida por Brahma, el primer ser creado, ni a la recibida por el Señor Shiva, ni tan siquiera a la recibida. Por la diosa de la fortuna, Lakshmi, que siempre está sobre el pecho del Señor Vishnu. Luego, el Señor Chaitanya le pidió a Ramananda Rai que continuara hasta llegar al extremo del amor conyugal. Comprendiendo la mente del Señor Chaitanya, Ramananda Rai respondió de inmediato que el amor conyugal con Krishna era en realidad lo que constituía la relación más elevada. En otras palabras, las relaciones íntimas con Krishna van creciendo desde un concepto común de la Suprema Personalidad de Dios al concepto de amo y sirviente, y cuanto esta relación se vuelve más confidencial, se convierte en una relación amistosa. Cuando esta relación se desarrolla más, se vuelve paternal, y cuando ésta se desarrolla hasta llegar al punto más elevado del amor y el afecto, recibe el nombre de amor conyugal. Con el Señor Supremo. Ramananda Rai citó otro verso del Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo 47, texto 60, donde se afirma que el humor de éxtasis trascendental exhibido durante la danza raza entre las Gopis y Krishna nunca fue saboreado ni por la diosa de la fortuna, que siempre está sobre el pecho del Señor en el reino espiritual. Y. ¿Qué decir de la experiencia de las mujeres corrientes? Entonces Ramananda Ray explicó el proceso gradual mediante el que se desarrolla el amor puro por Krishna. Él subrayó que la entidad viviente se relaciona con la suprema personalidad de Dios conforme a la relación que mejor le corresponda. En realidad, las relaciones con el Señor Supremo empiezan por la relación de amo y sirviente y más adelante. Se convierten en amistad, amor paternal y amor conyugal. Ha de saberse que quien alcanza su relación particular con la Suprema Personalidad de Dios obtiene la relación que más adecua a Él. Ahora bien, cuando estas relaciones trascendentales se analizan, se comprueba que la etapa neutral, Brahma-Bhuta, es la primera. Cuando se acepta al Señor como amo, siendo nosotros sus sirvientes, la relación crece, y crece más cuando nos volvemos amigos del Señor Supremo, y todavía más cuando nos volvemos sus padres. Así, la relación avanza desde la amistad al amor paternal, y por último, el amor conyugal, que es la relación suprema con el Señor. La autorrealización en la relación de servidor es ciertamente trascendental, y cuando se le añade un sentimiento de fraternidad esta relación se desarrolla. A medida que aumenta el afecto, esta relación se convierte en la de paternidad y amor conyugal. Ramananda Ray citó un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, 2.5.38, que afirma que el afecto espiritual por el Señor Supremo es trascendental en todos los casos. Pero el devoto individual cuenta con una aptitud específica para una relación en particular y esa relación es para él más deleitable que las demás. Esas relaciones trascendentales con el Señor Supremo no pueden elaborarse mediante las confabulaciones mentales de los falsos devotos. Rupa Goswami dice en el Bhakti Rasamrita Sindhu uno dos ciento que el servicio devocional que no hace alusión a las escrituras y textos védicos y que no sigue los principios establecidos en ellas, nunca será admitido. Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj también subrayó que no se puede aceptar a los maestros espirituales profesionales, los recitadores profesionales del Bhagavatam, los tocadores de kirtan profesionales y todos aquellos que se dedican a un servicio devocional de su propia invención. En la India hay varios colectivos profesionales, como los Aula, Baula, Karta Nida, Dharabella, Snai, Ativadi, Chuda dhari y Gauranga Nagari. No se puede aceptar como descendiente de los seis Goswamis originales a un miembro de la asociación Ventor Goswami o la casta denominada Goswami. Ni tampoco se puede aceptar a los falsos devotos que inventan canciones sobre el señor Chaitanya, ni a aquellos que son sacerdotes profesionales o recitadores a sueldo. Quien no sigue los principios del Pancharatra, o quien es impersonalista o adicto a la vida sexual, no puede compararse a los que dedican sus vidas al servicio de Krishna. Un devoto puro que siempre practica la conciencia de Krishna. Puede sacrificarlo todo al servicio del Señor. Aquel que ha dedicado su vida al servicio del Señor Chaitanya, Krishna y al Maestro Espiritual, o la persona que sigue los principios de la vida matrimonial, así como el que sigue los principios de la orden de renuncia, siguiendo los mandatos de Chaitanya Mahaprabhu, es un devoto y no puede ser comparado a los profesionales. Cuando nos liberamos de todas las contaminaciones materiales, Podemos deleitarnos trascendentalmente en cualquiera de las relaciones con Krishna. Desdichadamente, aquellos que no tienen experiencia en la ciencia trascendental no son capaces de apreciar las diferentes relaciones con el Señor Supremo. Ellos creen que todas estas relaciones surgen de Maya. El chaitanya charitamrita afirma que la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter los cinco elementos burdos se desarrollan partiendo de formas sutiles hasta las formas más burdas. Por ejemplo, en el éter encontramos el sonido, pero en el aire hay sonido y tacto. Cuando se añade el fuego, tenemos sonido, tacto y también forma. Cuando se añade agua, tenemos sonido, tacto, forma y sabor. Y cuando se añade tierra, tenemos sonido, tacto, forma, sabor y olor. Igual que vemos cómo se desarrollan diferentes características progresivamente desde el éter a la tierra, del mismo modo se desarrollan las cinco características de la devoción, y todas ellas las podemos encontrar en la relación del amor conyugal. En consecuencia, se acepta que la relación de amor conyugal con Krishna es la etapa más perfecta del amor por Dios. Como se afirma en el Srimad décimo Canto, capítulo ochenta, texto 44 el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios es la vida de cada entidad viviente. En realidad, el Señor informó a las doncellas de Braya que el amor que le tenían era la única causa de que hubieran logrado su compañía. Se dice que el señor Krishna, en relación con sus devotos, acepta toda clase de servicio devocional, según la aptitud del devoto. De este modo, Krishna corresponde a las necesidades de cada devoto. Si alguien desea una relación con Krishna como amo y sirviente, Krishna hace el papel de amo perfecto. Para el que desea que Krishna sea su hijo y tener con él una relación paternal, Krishna hace el papel de hijo perfecto. De modo similar, si un devoto desea adorar a Krishna por medio del amor conyugal, Krishna hace el papel del marido o amante perfecto. Sin embargo, Krishna mismo ha admitido que su amorosa relación con las doncellas de Braya por medio del amor conyugal es la etapa más perfecta. En el Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo treinta texto veintidós, Krishna les dijo a las gopis: Naparaye ahanira vadiyasamyujam, swasadu krityam ma Yaya saduna. Su relación conmigo es totalmente trascendental, y a mí me resulta imposible ofrecer nada a cambio de su amor, ni siquiera tras muchos nacimientos. Ustedes han podido deshacerse de todos los apegos. Hacia el goce material y me han buscado. Como soy incapaz de corresponder su amor, tendrán que satisfacerse con sus propias actividades. Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj enfatizó el hecho de que existe una clase de hombres comunes que afirman que cualquiera puede adorar al Señor Supremo según el método de adoración que haya imaginado, y no obstante, alcanzar la Suprema Personalidad de Dios. Afirman que es posible acercarse al Señor Supremo, ya sea por medio de las actividades fruitivas, el conocimiento especulativo, la meditación o las penitencias, y que cualquiera de estos métodos es eficaz. También dicen que se pueden aceptar muchos caminos diferentes y aun así llegar al mismo sitio, y sostienen que es posible adorar a la Suprema Verdad Absoluta, como la diosa Kali o la diosa Durga. O al Señor Shiva, Ganesha, Rama, Hari o Brahma. En resumen, sostienen que no importa cómo llamemos a la verdad absoluta, pues todos los hombres son idénticos. Como prueba, ofrecen el ejemplo de una persona que tiene muchos nombres. Si alguien lo llama por alguno de estos nombres, responderá: Esas opiniones pueden resultar atractivas a una persona corriente. Sin embargo, están llenas de errores. Aquel que adora a los semidioses, motivado por la codicia material, no alcanzará la suprema personalidad de Dios. Si se adora a los semidioses, la energía externa del Señor puede otorgar algunos resultados, pero eso no quiere decir que se pueda alcanzar al Señor Supremo mediante esa adoración. En efecto, en el Bhagavad Gita no se aconseja ese tipo de adoración falante sham van de hoyanti madvata yanti manapi. Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final. A mi planeta supremo. Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 23. Por ello, el Señor Supremo sólo otorga la bendición de su compañía a aquellos que le adoran, y no a los que adoran a los semidioses. No es cierto que todo el mundo pueda alcanzar a la suprema personalidad de Dios adorando a los semidioses materiales. Por consiguiente, no deja de ser sorprendente. Que un hombre pueda imaginar que adorando a los semidioses se volverá perfecto. Los resultados del servicio devocional realizado en plena conciencia de Krishna no pueden compararse a los resultados de adorar a los semidioses, la actividad fruitiva o la especulación mental. Por medio de los resultados de las actividades fruitivas, se puede ir tanto a los planetas celestiales como a los infernales.